¡Hola! ¡Hola! Miren a quién tengo aquí en México, en Querétaro. Imagínense. A la Chama de Venezuela para el mundo. ¡Yes! ¡Holi! El día de hoy andamos, le estoy dando un tour por Querétaro. Ya llevamos IHOP. Muy icónico. El otro centro comercial. El mercado. Otro centro comercial que se llama Galerías. Ajá. Y el mercado de la Cruz. Para comprar una tortillera. Uh-huh. Muy icónico. Y ahorita vamos a ir a visitar el Templo de la Cruz. Uh-huh. Se los voy a enseñar. ¿Dónde llegan los arcos? Icónico. La Chama viajadera. ¿Qué opinas de mi ciudad nueva? Está muy bonita. ¿Verdad? Muy, muy bonita. Está como que chiquita, pero colorida y linda. Muy icónico. Este es el mirador. Yo lo conocí hace como 2 meses. Aparte me encanta porque hay palmeras en todos lados. Hay una avenida que es como súper grande. Ajá. Y todo el centro tiene palmeras así como a los lados. Y igual me siento como en Miami. Qué lindo está. Miren, venimos a beber un té aquí. Y pues nos dieron una jarra. Es que, dale, bébele. Era lo que necesitaba para esta sed. Sí, oye. Salud. Gane, muchachos. Le seguimos esperando. Se nos va a ir el turismo, ¿sí? ¡Oh, bye! No. ¡Sorpresa! Corrimos al autobús y no era ahí. Es que como yo no soy turista aquí, no sé. Pero ya vamos de Tengo camino. Tengo la peor guía local. No se sabe nada. Te llevé a lugares bien padres. ¿Qué Pero tal? Porque ¿qué? Lo conseguimos por coincidencia, no porque ya lo conocía. Obvio no. Sí. ¿Cuál? El tecito. No, el tecito fue porque ya estábamos ahí, pero ya sabía yo de ese lugar. Aparte le tomé fotos bien padres. Eso sí. Pueden revisar mi Instagram, @asamuelcera. Ahí para otro, que vayan a darle la me otra gusta. Con su promoción. Para que vayan a darle me gusta. Besos. Pelón por lo mismo. Si la tocamos con estas piedras, ¿se escucha así? Tiene un sonido más metálico. Esto es porque tiene aleaciones de hierro, cobre, ¿sí? Oigan, qué impresión. Este es el Cerro de las Campanas. Y bueno, yo nunca había venido, obviamente. He pasado por aquí 1000 veces con Jessie y así, pero nunca había entrado. Y esta es la capilla donde está como una tumba, pero no es la tumba porque no está ahí, pero está pues un cuadrito donde marca el lugar donde fusilaron a Maximiliano. Y pues siempre es como muy interesante.
Sammy se subió a ver un monumento a Benito Juárez. ¿Reportero? ¿Ah? La estatua más grande en todo México de Benito Juárez. Mide 26 metros y súper lindo. Y pienso que es como súper interesante conocer ese tipo de lugares. No solo cuando viajamos al extranjero, pero pues también en nuestro país está muy padre, ¿no? Vamos a seguir dando el tour aquí en el tranvía y pues vamos a ver qué otros lugares les podemos enseñar. Querétaro antiguo y al Querétaro actual. Vamos a encontrar gatos, perros, niños, adultos, 32 en... Aquí se cantó por primera vez el himno nacional en 1854. De nuestro lado izquierdo tenemos el Jardín Cenea. Anteriormente aquí estaba el panteón de los frailes que habitaban en el convento de San Francisco. En la época de la Reforma fue destruido y solo quedó el templo, que es el que tenemos aquí enfrente. Un dato curioso de nuestra Alameda es que Alameda significa lugar de álamos. ¿Y qué creen? No hay ni un solo álamo, una gran mentira de la ciudad. ¿Alameda? ¿Cómo se llama este sitio? Hola, buenas tardes. Hemos venido a este lugar que es extra mexicano para que Sammy se sienta muy mexicano. Sí. Porque pues ya se siente mexicano. Con mi camisa mexicana. Ajá. Y su sombrero que se le voló mil veces hoy. Not very Mexican, pero pues Mexican en su mente. Este lugar es como super cliché, como super. Gracias. Sí, claro, sí. Y nos trajeron tostaditas. Son tostaditas pequeñitas. ¡Ay, bebés! Con salsitas. ¡Cómele, órale, güey! Que tengo miedo. ¡Órale, güey! ¿No que eres muy mexicano? Dale. Sí, pero... Dale. Mal no pica. A ver. Y le echas un montón todavía. Si no, no sabe. Siento que ese es de habanero. Se va a morir. ¿Pica? Estoy bien. ¿Por qué estás sudando? Estoy bien. Pudimos ver cómo cambiaba de color. No, pero está bien. Pobre, ya se está muriendo. Mira lo rojo que estás. Bueno, entre eso y el tour. Y el sol, está el Querétaro y todo. A ver, voy a probar la que probaste tú. Pero voy a ser más decente y le voy a poner poquita. Si le echas poquito no la pruebas. O sea, sí, suficiente. Está buena. Sí pica, pero está buena. A ver, la verde. Y esta última, sí es está como, rica. Tiene cebollita morada y habanero. Ya mi lengua está cruda, no puedo ahogar. Pero lo estoy disfrutando. Ay, ¿por qué no me dijiste que la limonada estaba así como tan...? Disfrútalo, es parte de la experiencia. Me encanta. Así es mucho, ¿no? No, esa no pica mucho. La más rica es la primera, la naranjadita. Además ven estos platos super fancies. Ay, sí. Fancies y gigantescos. Perfecto, gracias. Gracias. Oigan, qué elegancia la de Francia, ¿eh?
Este bebé no sabía que esto es un tortillero. No. Pensaba que era un bolso o algo. No sé. Es un bolso de tortillas. Y la tortilla la puedes comer como quieras. O sea, cortarla en pedacitos y meterla. Uh-huh. O puedes hacerte un taco de pollo y echarle mole. Gracias. Gracias. O puedes embarrarle frijoles también. Y haces un taco de frijoles. Bienvenido a mi cultura. ¿Ves cómo trabajar en un lugar mexicano? No te dejó nada durante tanto tiempo. Era fake. Es que, si no saben, Sammy y yo trabajábamos juntos en Corea. Y el destino nos ha unido en estas tierras mexicanas. Provecho. Igual.